Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy José Bretón. Tenía una nueva cita en los juzgados de Córdoba, en esta ocasión acusado de malos tratos. Una testigo presenció cómo en agosto de 2011 pegaba una bofetada a su hijo pequeño, José, de 2 años. Ahora el fiscal y la madre piden una pena de 9 meses de prisión. El alcalde de la capital ha presentado esta mañana su plan de empleo. Asegura que si funciona bien, se podrían crear unos 4.000 empleos este año. Lo que sí funciona es la industria informática. Este fin de semana se darán cita en Córdoba unos 50 programadores que competirán por crear la mejor aplicación. Hoy, 10 de abril, hemos visto de nuevo a José Bretón en los juzgados de Córdoba. En este caso venía a declarar ante el juez por una acusación de malos tratos a su hijo José. La llegada del furgón policial, que se producía a las 9:20 de la mañana, ha sido más tranquila que en otras ocasiones. Unos 20 minutos después llegaba su abogado, José María Sánchez de Puerta, rodeado por una nube de periodistas, pero sin querer hacer declaraciones. No, ¿me puede parar, por favor? Sí, sí, esa es. No, que me está aquí esperando, por favor. ¿Cómo está su cliente? Está muy bien. Cuidado, compañero. Ahora lo veréis. Paco. A Bretón se le acusa de haber propinado una bofetada a su hijo pequeño mientras comían en un establecimiento del centro comercial El Arcángel de la capital. Los hechos los denunció una amiga de la madre después de que desaparecieran los dos hermanos el 8 de octubre de 2011. En su declaración, el acusado lo ha negado todo y ha dicho que jamás se le ocurriría pegarle una bofetada a su hijo, que el pequeño no lloró en el momento ni después de los hechos de los que se le acusa y que esa noche durmió plácidamente. Sin embargo, un testigo asegura que efectivamente sí le pegó y que además vio mucha tensión entre Bretón y su mujer. Bretón ha admitido, no obstante, que hay cosas de ese momento del día, en agosto de 2011, de las que se acuerda y otras que no. Tanto el Ministerio Público como la acusación particular, ejercida por la madre de los niños, Ruth Ortiz, solicitan un total de 9 meses de prisión. Al finalizar la vista, el abogado de la defensa ha reiterado que pide la absolución de su cliente y que la testigo no es objetiva ni imparcial porque no le cae nada bien Bretón. La abogada de la madre, por su parte, ha dicho que ha visto a Bretón, igual que siempre, frío y diciendo mentiras. El alcalde de Córdoba ha presentado esta mañana un plan para crear empleo en una ciudad que roza ya los 50.000 parados. Para poder llevarlo a cabo durante este año se dispondrá de 15 millones de euros y la idea es que se puedan generar alrededor de 4.000 puestos de trabajo. El consistorio ya ha alcanzado además varios acuerdos con entidades financieras para que concedan créditos asequibles a aquellas personas que quieran poner en marcha su propio negocio. El plan que ha diseñado el Ayuntamiento para intentar crear empleo en la capital contempla 39 actuaciones y pretende movilizar algo más de 15 millones de euros durante este 2013. De esa cantidad, unos 4 millones se van a destinar a incentivos para las contrataciones. Básicamente lo que queremos es facilitar que las empresas que ya existen y que pueden estar pasando dificultades y pueden plantearse su disolución, puedan tener un apoyo para mantenerse y para aguantar esta situación compleja y de recesión, y luego en tutorizaje en materia de empleabilidad a perceptores de ayudas sociales, que va a tener una dotación económica de 52.000 euros, prácticamente es la contratación de personas que realicen esa labor de tutorizar a las personas que perciban ayudas sociales y abrirles vías para que puedan ordenar o crear su propio empleo. Casi 6 millones de euros vendrán de las entidades financieras con las que se ha llegado a acuerdos concretos para que concedan créditos a emprendedores bajo condiciones favorables. También se fomentará la ya existente oficina de atención al inversor. El siguiente eje es la apertura de algo que de facto ya funciona, pero que queremos que tenga un peso específico importante en la gestión municipal, que es la oficina de atención al inversor. Queremos que cualquier persona que venga a Córdoba con intención de invertir tenga las menos excusas posibles para irse sin realizar esa inversión en la ciudad de Córdoba. El plan contempla además reducir los impuestos a autónomos y pymes y conseguir que todos los trámites administrativos necesarios para poner en marcha una empresa sean más sencillos y rápidos. Pero para poder hacer todo esto, el alcalde recuerda que hace falta la colaboración tanto del Ministerio de Empleo como de la Junta de Andalucía. Esta última administración debe al Ayuntamiento, según el alcalde, 5 millones de euros. Pero es vital la incorporación de la Junta de Andalucía, por una razón muy simple, porque es que quien tiene las competencias en políticas activas de empleo. Todo lo que tenga que ver con la estimulación del empleo depende de la Junta de Andalucía y esa dependencia
pues lo convierte en socio imprescindible, que confiamos en que pueda incorporarse, en que quiera incorporarse, en que esté en condiciones de incorporarse lo antes posible a este proyecto. A medida que se vaya desarrollando el plan, se irá sometiendo a diversos controles para comprobar si funciona y si hay que cambiar algunas medidas. Más cosas, el presidente de los empresarios españoles ha estado hoy en Córdoba para impartir una conferencia sobre los retos que tienen España y la Unión Europea en la actual situación de crisis económica. Juan Rosell ha dicho, entre otras cosas, que el panorama es aún negativo, pero que también ve luces en la economía del país. Después ha participado en la Asamblea General de la Confederación de Empresarios de Córdoba. En la conferencia que ha impartido este miércoles en Córdoba, Juan Rosell ha querido mandar un mensaje de confianza a los empresarios. Cree que son muchos los que lo ven todo negro, pero ya hay algún dato que hace albergar esperanzas. El presidente de la COE está convencido de que la Unión Europea es una grandísima oportunidad, porque hay 500 millones de ciudadanos, de clientes para los negocios españoles, y es la primera potencia a nivel mundial. Tras pronunciar esa conferencia, Rosell ha participado en la Asamblea General de CECO. Allí se ha mostrado bastante crítico con el dinero que las empresas pagan para formación y que se queda, según denuncia, el Estado. La formación en España, pues cada empresa, cada empresario, yo mismo en mi empresa, pagamos el 0,7 cada mes. Y después ese dinero, pues, que tendría que ir básicamente a la formación de ocupados, va a la formación de desempleados, que tendría que ser con los presupuestos generales del Estado, van una parte a bonificadas y otra parte a formación que hacemos las organizaciones empresariales, sectoriales y territoriales, y que el resto no, pues el resto pues tiene un control pues muchísimo menos exhaustivo y muchísimo menos riguroso y con todas las características que tienen los controles que nos hacen a nosotros, y que bueno, que nos gustaría que estuviese hecho como mínimo como lo hacen con nosotros. Rosell también se ha mostrado partidario de flexibilizar y modernizar los convenios colectivos que en estos momentos funcionan en España. Los convenios colectivos vienen de muy lejos. Vienen de antes de la transición política. Vienen de una economía pues prácticamente autárquica, donde lo único que hacía éramos vender aquí dentro de España y que no salíamos al exterior y que no existían los países emergentes, que no existían las competencias de otros países, que simplemente estaba basado pues en ámbitos básicamente industriales y pensado en industria pesada. Hoy en día la economía de este país, las empresas de este país, pues son industriales, mucho menos pesadas, son industriales muy competitivas en el mundo y hay muchísimos, muchísimos convenios y debería haber muchísimos más convenios en cuanto a servicios. Al presidente de la COE también le han preguntado sobre el decreto de vivienda aprobado por el gobierno andaluz, pero en este caso ha preferido mostrarse algo más cauto. Primero lo tenemos que mirar, lo tenemos que ver, lo tenemos que leer y a partir de ahí opinar. Yo lo que no me gusta es lo que estamos haciendo muchos de nosotros, incluido nosotros mismos, de que ante cualquier noticia pues va de huello, pues tanto un positivo como negativo, ¿no? Tengamos un poco de serenidad, de seriedad, de reflexión y opinar las cosas pues cuando sabemos lo que son y no el pim pam pum, porque es que si no convertimos esto en un auténtico teatro y teatro de los malos. Con el crecimiento progresivo de la ciudad, tanto la Guardia Civil como la Policía Local han tenido que volver a planificar sus competencias en lo que respecta a la seguridad vial. El acuerdo que tenían ambos cuerpos para repartirse las diferentes zonas no se renovaba desde el año 2003 y ahora ha llegado el momento. Una de las novedades de este convenio, que antes no tenía y gracias a la buena colaboración de ambos cuerpos, es que habrá glorietas y habrá puntos que en los que se colaborará directamente tanto Policía Local como Guardia Civil. Y de este modo, pues, el objetivo del Gobierno Municipal es velar por la seguridad en nuestras calles y mejorar e insistir en la necesidad de la coordinación de todos los servicios de seguridad y protección a la ciudad. Con lo cual yo les dejo con el subdelegado de Gobierno, que ampliará la noticia. La Guardia Civil se encargará de vigilar, hacer controles y, por lo tanto, sancionar en la circunvalación de la autovía A4, en la carrera del Caballo, en la carretera de Palma o en la variante oeste por el puente de Abás Infirnas. Competencia de los agentes de policía local serán otras zonas como la Ronda de Poniente, la Travesía de Villarrubia o la de Santa María de Trasierra. Esas son las zonas de competencia de la Guardia Civil, pero todo se hará siempre dentro de un espíritu de colaboración entre Policía Local, su sector de tráfico y al servicio siempre de la seguridad del ciudadano.
También habrá algunas zonas en las que ambos cuerpos compartirán trabajo, como la glorieta que da acceso al Puente de Andalucía y al Polígono de la Torrecilla, o la Nacional Cuarta en sentido Madrid. Lo han visto en titulares, desarrolladores y programadores informáticos. Tienen una cita este fin de semana en las instalaciones de Rabanales 21. Este parque tecnológico y la empresa Numbers Studio ha creado un encuentro durante el que sus 50 participantes deberán crear una aplicación con la que competirán a nivel local y nacional. El evento se llama Megazone Windows y se celebra de forma simultánea en 14 ciudades españolas. La edición de Córdoba es hasta el momento la cuarta en número de participantes, por detrás de Madrid, Barcelona y Tenerife. Este fin de semana se celebra el segundo Megatón Windows en el Parque Científico y Tecnológico Rabanales 21. Los que se han apuntado competirán por crear la mejor aplicación para web o móvil. Bien, decía que Rabanales 21 en gran medida lo que quiere ser es el espacio tecnológico e innovador y ser la referencia de la innovación en Córdoba. Córdoba capital y Córdoba provincia. Queremos ser el espacio donde se vayan implantando las empresas innovadoras, las empresas de base tecnológica, y queremos ser en gran medida el motor del despegue económico de Córdoba y de su provincia. Por lo tanto, este tipo de eventos, que está precisamente basado en generar conocimiento y en generar emprendimiento, pues nos parece que tenemos que apoyarlo. Durante los tres días que dura el torneo, los asistentes recibirán formación sobre cómo programar aplicaciones Metro para Windows y Windows Phone, por lo que contarán con monitores que les ayudarán a completar su aplicación. El torneo Megatón es una gran oportunidad para aprender a desarrollar para Windows 8, para hacer networking con personas que comparten los mismos intereses y aficiones y para diseñar una aplicación móvil que se pueda rentabilizar en la Windows Store o Windows Phone Store. Es lo que tenemos, es una idea maravillosa para poner en valor el talento que tenemos. Tenemos que apostar por estas cosas, debemos hacerlo y para esto están los dineros, aunque sean pocos, pero para esto tienen que estar los dineros. Desde que empezamos la andadura en la Diputación decidimos, en la medida de lo posible, potenciar ese talento. El futuro son las ciencias, son las nuevas tecnologías. La economía no tiene sentido y no salimos con la que tenemos encima si no tenemos más ingenieros, más matemáticos, más científicos, aunque alguien se moleste. Yo creo que el futuro pasa por eso. Las mejores aplicaciones recibirán diferentes premios. A nivel nacional, el equipo que desarrolle la mejor aplicación ganará 4 teléfonos Nokia Lumia 920 Developer, uno por cada miembro del equipo, y 4 entradas para el TechEd 2013, que se celebrará en Madrid entre el 25 y el 28 de junio de 2013. La aplicación será seleccionada entre todas las ciudades participantes por un jurado de Microsoft que valorará la calidad, diseño, creatividad y complejidad de la misma. En Córdoba, la mejor aplicación recibirá asesoramiento de la agencia IDEA para convertir la aplicación en un proyecto empresarial con posibilidad de conseguir financiación. Al mismo tiempo, una empresa del Parque Científico Tecnológico de Córdoba, ICA, recogerá el currículo de los asistentes interesados en participar en un proceso de selección de personal para un puesto de analista programador. Además, si la aplicación es de temática social, podrá optar a los premios del primer Hackathon Iberoamericano. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer martes 9 de abril. 9, 11, 16, 26, 42, 48. Número complementario 2, reintegro 5. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 93.894. 93894. Y esta es la predicción meteorológica para mañana jueves 11 de abril en Córdoba y provincia. Habrá cielos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles, disminuyendo por la tarde a intervalos nubosos. Las temperaturas sin cambios, rondando una máxima de 21 grados y una mínima de 12. Los vientos soplarán del oeste flojos a moderados. ¿Quieren saber qué oferta de ocio y de cultura hay en la ciudad? Pues miren la agenda, luego no digan que no hay dónde ir.
Hasta aquí las noticias de PTV del día de hoy. Volvemos mañana con mucha más información. Seguimos pendientes de todo lo que ocurra en Córdoba. Gracias por elegirnos. Adiós.